Dije a los hermanos el miércoles que es uno de los versículos más complejos de todo el Nuevo Testamento. Y estamos ahora entrando en 1 de Pedro en tal vez el párrafo más espinoso de todo el Nuevo Testamento. Así que hoy vamos a leer un versículo notoriamente difícil de entender y de predicar. Y por esta razón pedí a Ramón el miércoles que predicase. Pero Ramón, ¿dónde está? ¿Ah? Está en casa. Sabía que iba a quedarse en casa hoy. Lo sabía. Invité a Ramón a predicar hoy, pero bueno, se ve que no ha venido. Bien, hermanos, vamos a ver 1 de Pedro capítulo 3. De nuevo, no quiero hacer enemigos hoy. Son doctrinas secundarias donde cada uno puede tener una interpretación, pero vamos a estudiar este pasaje que es extremadamente polémico. Leíamos 1 Pedro 3 del 14 al versículo 20. Si alguien quisiera leer 1 Pedro 3 del 14 al 20. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Amén. Por tanto, no amedrentéis, porque por ello ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar de Cristo como se dice y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue. Y predicó a los espíritus encarcelados. Y el 20, por fin. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Pues hoy, hermanos, vemos la belleza de la predicación expositiva. Cuando una iglesia predica expositivamente, el pastor, el pobre, se ve obligado a predicar de textos que nunca escogería predicar. Yo dije el miércoles, espero que la mitad de la congregación se presente el domingo. Y precisamente hoy nunca he visto tanta gente en la iglesia como en esta mañana. Así que gracias por orar por esto, hermanos, del culto de miércoles. Isabel me dijo el miércoles concretamente que nunca ha escuchado un sermón sobre estos versículos. ¿Cuántos años llevas en el Señor? Claro, 35 años. ¿Quién va a predicar de 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20? Pero como estamos comprometidos con la predicación expositiva, no solamente puedo predicar los versículos agradables, tengo que pelear con ciertos textos para intentar entender la mente del Señor. De nuevo, en esta mañana no estoy dispuesto a perder enemigos por este versículo. Sí, estoy dispuesto a perder amigos por la inspiración de las Escrituras, por la doctrina de la Trinidad, por la doble naturaleza de Jesucristo, por la salvación, por la gracia a través de la fe, por la vida eterna y la condenación eterna. Ahí sí estoy dispuesto a luchar hasta la muerte, pero en asuntos secundarios no estoy dispuesto a perder amigos. Aquí tengo, pues, una predicación donde creo que podemos hacer justicia al texto sin violar ningún principio bíblico. Antes de comentar, es extremadamente importante tener en cuenta el contexto de esta carta y el contexto inmediato. Nunca he leído tantos artículos ni tantos libros a la hora de preparar un sermón como para este. Y tristemente, la literatura que se publica en cuanto a estos versículos tienden a entrar en el mundo de especulación por no hacer caso al contexto de esta carta. Os recuerdo, Pedro está en la cuarta sección de la carta. La primera sección se trata del Evangelio. La segunda sección, santificación. La tercera, sumisión. Y la cuarta, persecución. Entonces estamos en la cuarta sección de la carta. Y lo que Pedro está haciendo en esta carta ahora mismo, nos está dando razones por las cuales no debemos tirar la toalla, no venirnos para abajo. Y pues hemos visto cuatro razones en estas últimas semanas. La primera razón por la cual no debemos tirar la toalla es la bienaventuranza cristiana, la esperanza que tenemos. No tenemos por qué tener miedo por la esperanza que tenemos. Segundo argumento que usa es el temor a Dios. Santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones. Si tememos a Dios, no tenemos por qué temer al hombre. Tercer argumento, una buena conciencia.
Si tu conciencia está en paz con Dios, puedes soportar penalidades como buen soldado de Cristo. Y la semana pasada, el cuarto argumento, Pedro nos habló del Señor Jesús, que murió y resucitó, dio su vida por causa de la verdad. Y hoy Pedro está en este contexto, dando argumentos por los cuales los hermanos perseguidos de Asia Menor, Turquía, no tienen por qué desanimarse. Así que bien, vamos a dividir el versículo o el pasaje en dos puntos. Y es el mejor bosquejo que jamás se ha redactado en la historia de la homilética, en la historia de la predicación. Primer punto en esta mañana, versículo 19. Sí, tal cual, versículo 19. Súper chulo, ¿verdad? Punto número 2, versículo 20. Así que repito, primer punto en esta mañana, versículo 19. Segundo punto, versículo 20. Cuando esté muerto, siempre os acordaréis de mí, ¿no? Por ser el pastor con el bosquejo más cutre de toda la historia. Bien. Empezamos con el versículo 19 que dice lo siguiente. En el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bien, antes de procurar indagar en el contenido doctrinal de este versículo, un par de principios hermenéuticos imprescindibles. ¿Cómo debemos interpretar las escrituras? Aquí tenéis dos principios inviolables. Número uno, siempre debemos de interpretar los pasajes oscuros de la Biblia a la luz de los pasajes más claros. Por ejemplo, consultando la literatura escrita sobre este versículo. Si tú escribes un libro defendiendo la doctrina del purgatorio, a partir de este pasaje, estás errado, te has equivocado. ¿Por qué? Porque entras en conflicto con el resto del Nuevo Testamento. La Biblia no habla del purgatorio, habla de dos lugares post-mortem, a saber, el cielo para los justificados en Cristo y el infierno para los que no están en Cristo. No hay tal cosa como el purgatorio. Es un invento del catolicismo romano. Por lo tanto, si tú ves en este versículo la doctrina del purgatorio, lo siento, no has interpretado bien el texto, porque hay muchísimos pasajes claros que contradicen esta idea. O vas al cielo o vas al infierno, y punto. O eres salvo o estás perdido. No hay nadie aquí en esta mañana que se encuentre medio salvo, medio condenado. No, o eres de Cristo o eres del diablo. Agota no está medio embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada. Pero nadie puede estar medio embarazado. Aquí también, o cielo o infierno. El purgatorio no existe. Pero de nuevo, en la literatura publicada sobre este pasaje, hay gente que emplea este versículo para promocionar la idea del purgatorio. Y también hay personas que emplean este texto para defender otra herejía conocida como el universalismo. ¿Alguien sabe lo que quiere decir universalismo? ¿Ah? ¿Sí? Todos van a ser salvos sí o sí. No solamente los cristianos, sino los impíos serán salvos y también los mismos demonios y Satanás mismo serán salvados en el gran día final. Un hombre en la historia de la iglesia que enseñó esto se llama Orígenes, un escritor del siglo III, y él defendía la doctrina del universalismo. Todos vamos a ser salvos, los creyentes, los incrédulos y los mismos demonios. De nuevo repito lo que acabo de decir en el caso del purgatorio. Si tú sacas de este pasaje oscuro una doctrina que contradiga el resto de la Biblia, sabes que no has interpretado bien el pasaje. De nuevo, entendemos los pasajes oscuros a la luz de los pasajes más claros. Y 1 Pedro 3:20 no enseña universalismo, porque nos dice que solamente 8 personas fueron salvadas, no todos. Así que ya de entrada es incorrecto. Primer principio hermenéutico, primer principio que tenéis que tener en mente a la hora de leer la Biblia, siempre interpretar los pasajes oscuros a la luz de los pasajes claros. Y el segundo principio importantísimo, y aquí en el sermón, en los sermones que predicamos, hacemos mucho hincapié en este segundo punto, siempre leer todos los versículos en su contexto inmediato. No aislar un versículo y montar un mundo de ciencia ficción. Montar castillos en el aire, no, aférrate celosamente, apasionadamente al contexto
en el cual las frases están escritas. ¿Y cuál es el contexto de 1 de Pedro 10, 19 y 20? Persecución, persecución. Pedro está dando argumentos para animar al pueblo perseguido a no venirse para abajo en momentos de persecución. Pues, con estos dos principios fundamentales, inviolables, en mente, podemos pues leer el versículo 19, el cual dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bien. Según varios comentaristas, la mejor forma de empezar esta expresión sería ¿en quién? El tema es que en el cual es impersonal, pero ¿en quién? Resalta la naturaleza personal de la expresión. Hay un pues famoso comentarista de la Iglesia de los Hermanos llamado William MacDonald. Y William MacDonald en efecto dice que hay que decir aquí ¿en quién? ¿En quién? Y puesto que se llama William, sabemos que lleva la razón. William MacDonald. ¿En quién? Ahora bien, ¿por qué? ¿En quién? ¿Qué predicamos la semana pasada? ¿Dónde acabamos la predicación la semana pasada? ¿De quién estábamos hablando? Jesús y fue resucitado en el Espíritu. Cristo fue resucitado en el Espíritu, ¿en quién? En el Espíritu. Cristo entonces fue resucitado en el Espíritu. Sabemos que es así porque Romanos 8:11 dice textualmente que fue el Espíritu el que levantó a Cristo de entre los muertos. Y también 1 Timoteo 3:16 dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu, vindicado, resucitado en el Espíritu. Dios resucita a su Hijo en el Espíritu. ¿En quién? En el cual. Entonces vemos aquí la naturaleza personal del Espíritu Santo de Dios. Es importante recalcar que el Espíritu Santo, hermanos, no es una fuerza abstracta. No es una fuerza impersonal como la electricidad, como las sábanas, las almohadas, los mocos, la sangre. El Espíritu Santo tiene características personales. Tendemos a defender esta idea a partir del Nuevo Testamento. No obstante, os voy a dar 3 o 4 argumentos del Antiguo Testamento enseñándoos que el Espíritu Santo es una preciosa persona. Primera prueba, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. La presuposición fundamental de la Biblia es que Dios habla por medio del Espíritu Santo. Habla en el Pentateuco, habla en los escritos, habla en los libros proféticos. Él está hablando. Y David dice en 2 de Samuel 23, versículo 2, el Espíritu Santo habló por mí y su palabra estaba en mi boca. Por lo tanto, es una persona. La electricidad no puede hablar. ¿Alguna vez te sentaste a conversar con la electricidad? ¿Alguna vez te animaste a tener una conversación con un vaso de agua? Desde luego que no, porque es impersonal. Pero el Espíritu Santo habla porque es una persona. También Ezequiel nos dice lo mismo en el capítulo 3, versículo 24 de su libro. El Espíritu entró en mí y me hizo ponerme en pie y me habló diciendo, ve, enciérrate en tu casa. El Espíritu Santo es una persona porque el Espíritu Santo habla. No es una fuerza abstracta como la luz. Segunda prueba del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo nos pastorea, nos guía. Dice Salmo 143, versículo 10. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a tierra firme. El Espíritu es como un buen pastor que procura llevar las ovejas de Dios a pastos delicados. Y también en Isaías 63, versículo 14, dice, como a ganado que desciende al valle, el Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Dios, el Espíritu Santo, guió al pueblo en los días de Moisés, pastoreando. Ahora bien, pregunto, ¿puede una fuerza impersonal pastorear? ¿Quién pastorea? ¿Un pastor es una persona o una no persona? Una persona. Pues, si es algo personal, el Espíritu Santo al pastorear es necesariamente una persona. Número 3. Esto también sale en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo se enoja, se enfada, tiene emociones. El Espíritu Santo puede enojarse. Tendemos a apelar ahí a Efesios 4:30,
Pero también Isaías 63, versículo 10 dice, ellos se rebelaron, los hijos de Israel en los días de Moisés. Ellos se rebelaron, afligieron tu Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. ¿Quién puede enfadarse sin una persona? Las paredes no se enfadan con nadie. Las sillas no se enojan. Pero el Espíritu Santo se enfada porque Él es una persona. El Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Y si nosotros tonteamos con el pecado, coqueteamos con el pecado, el Espíritu de Dios está airado y enfadado. Y la cuarta prueba, el Espíritu habla, el Espíritu nos pastorea, el Espíritu se enoja. Número cuatro, el Espíritu Santo nos enseña. Hay un par de textos hermosos en Nehemías que resaltan esta naturaleza didáctica del Espíritu Santo. Dice Nehemías 9, versículo 20, enviaste, Señor, tu buen Espíritu para instruirles. El Espíritu instruye, enseña. Y 10 versículos más tarde, en el versículo 30 del 9, Señor, tú fuiste paciente con ellos por muchos años. Los amonestaste con tu Espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces el Espíritu enseña, amonesta. Aquí tenemos una profesora en la congregación, nuestra querida hermana Constanza. Constanza enseña porque no es una fuerza abstracta e impersonal. Constanza es una persona, por lo tanto enseña. Y si el Espíritu Santo enseña, quiere decir que se trata de una persona. Ahí tenéis cuatro pruebas del Antiguo Testamento de que el Espíritu Santo es una persona. Porque la Biblia de Pedro no era el Nuevo Testamento. Era el Antiguo, porque el Nuevo todavía no había sido redactado. Entonces Pedro está aludiendo a la naturaleza personal del Espíritu Santo. Cristo fue en el Espíritu una preciosa persona y predicó a los espíritus encarcelados. Hasta este punto del sermón, creo que más o menos todo el mundo estaría 100% de acuerdo con todo lo que he dicho hasta este punto. Pero los problemas empiezan ahora. Alguien ve la palabra Espíritu, alguien ve la palabra Espíritu encarcelado y entra en éxtasis y se entrega a un mundo de fantasía. Y necesitamos ser muy sobrios con el texto bíblico. Hermanos, en 1 Timoteo capítulo 3, uno de los requisitos para un anciano, un predicador de la palabra, es que sea apto para enseñar y que sea sobrio. Sobrio. Sobrio, sí, en efecto, se refiere a la conducta. Una persona histérica, no capaz de controlar sus emociones, no puede pastorear en una iglesia, porque va a dar un muy mal ejemplo. Necesita ser un hombre sobrio. Sobrio en público, sobrio en casa, con su familia en orden, sobriedad. Pero también necesita ser apto para enseñar. Yo, como pastor delante de Dios, tengo que acercarme a la Biblia con mucha sobriedad. Porque si yo no me aferro al texto y me entrego a un mundo de fantasía, voy a provocar mucho malestar aquí en esta iglesia local. Necesito estudiar el pasaje con sobriedad. Muy importante, hermanos, leer la Biblia con un espíritu sobrio para luego no enseñar errores al pueblo de Dios. Vamos a entrar ahora en el versículo 20, que realmente vamos a dedicar mucho tiempo al versículo 20, es la parte clave del mensaje, recordando estos dos principios clave. Uno, interpretar los pasajes oscuros a la luz de los más claros. Número dos, siempre interpretar cada versículo en su contexto. Con esto en mente, vamos a entrar ahora a estudiar el tema de los espíritus encarcelados y la explicación que da el versículo 20 y que el Señor pues nos ayude en su gracia y misericordia en esta mañana. Segundo punto, versículo 20. Dice, estamos hablando de los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son? Los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Así que los espíritus encarcelados, según este versículo, son los que en otro tiempo desobedecieron. Los que en otro tiempo. ¿A cuál tiempo está aludiendo Pedro?
Exactamente. Está ahí contestada la pregunta. Está aludiendo a los días de Noé, el tiempo prediluviano, los días del arca. Entonces, en versículo 19, los espíritus encarcelados son los que fueron desobedientes en la época de Noé. Es muy importante, hermanos, entender algo. Pedro no nos está escribiendo en la época de Noé. Él está escribiendo su epístola en los años 60 del primer siglo. Estamos hablando de una separación de 2500 años más o menos. Noé preparando el arca y luego Cristo muere, resucita y Pedro se pone a escribir. Estamos hablando de una división de 2500 años. Y ahora bien, fueron desobedientes en los días de Noé. ¿Cuántos desobedientes había en los días de Noé? Todos no. Menos ocho. Todos eran desobedientes, menos. ¿Cómo sabes que ocho no eran desobedientes? Porque lo dice la palabra. Porque escrito está. Entonces, desobedecían en la época de Noé, salvo ocho. Ocho no desobedecieron. Pero todo lo demás sí desobedecieron al Señor. Y esto es lo que dice Dios acerca de los desobedientes en los días de Noé. Ya estoy citando ahora textualmente de Génesis. Génesis 6, versículo 7. Dios dice: traeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Y antes del versículo 7, el autor de Génesis, Moisés, explica que la maldad del hombre será mucha en la tierra y que, versículo 5 de Génesis 6, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Dios se arrepintió de haberlos creado y dice en el versículo 6 de Génesis 6 que le dolió en su corazón. Prevaleció la maldad en los días de Noé, había desobedientes por todos lados y luego ¿qué hizo Dios? Juicio. Envía el diluvio. De nuevo repito, hermanos, 2500 años están separando Noé de Pedro. Ahora bien, hermanos, algo aquí ya no cuadra, porque Pedro nos dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cristo fue y predicó a los desobedientes en los días de Noé. A ver, ¿cómo puede Jesucristo, si no se encarna hasta hace 2000 años, ir a predicar a los desobedientes hace 4500 años? Claro, nosotros estamos separados de Cristo por 2000 años, más o menos. Y estamos separados de Noé por 4500 años. ¿Cómo puede Cristo predicar a los desobedientes en los días de Noé si Cristo se encarna 2500 años después? Pedro había tomado demasiado sol en la luz, estaba un poco cansadillo el hombre, había estado todo el día trabajando en el campo. ¿Cómo podemos explicar esto? Os voy a dar tres textos y pido que tres hermanos busquéis rápidamente. Un hermano que buscase 1 Pedro 1.11, otro hermano 1 Pedro 1.12 y un tercer pecador, 2 de Pedro 1.21. 1 Pedro 1.11, luego 1.12, luego, 2 de Pedro 1.21. El que tenga 1 Pedro 1.11, que lo lea en voz alta, por fin. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Loli, ¿me permites hacerte una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo? ¿Puedo hacerte una pregunta? Vale, el Espíritu de Cristo está hablando a través de quiénes en este versículo. Los profetas, hermana. ¿Jesucristo estuvo físicamente presente cuando estaban los profetas en la tierra? No, porque Cristo vino hace 2000 años y los escritos proféticos acabaron con Malaquías en el año 400 antes de Cristo, más o menos. Jesucristo no está físicamente presente, no obstante, ¿quién está hablando a través de los profetas? ¿Cómo puede Jesucristo estar hablando si no está físicamente presente? A través del Espíritu Santo. ¿Quién tiene el versículo 12? A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que van a predicar el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Ok, Antonio, Pedro está escribiendo en los años 60 del primer siglo. ¿Jesucristo en el año 60 está físicamente presente? No, él sufrió hace 3 décadas. Resucitó, ascendió en los años 30 más o menos. Ahora bien, el texto dice que el Espíritu de Dios está hablando en los años 60 a través de los predicadores del Nuevo Pacto. Pero Jesucristo no está físicamente presente, Antonio. ¿Cómo podemos armonizar esto si Cristo no está físicamente presente? Está hablando por medio del Espíritu Santo. No está físicamente presente, pero sí está espiritualmente presente. Y el tercer texto, 2 de Pedro 1:21, porfis. Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Priscila, Jesucristo estuvo físicamente presente cuando los profetas estaban dando sus mensajes. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esto con lo que Pedro nos está diciendo, hermana? Exactamente, 2 pasajes, mamá, hija, han leído los 2 pasajes del Antiguo Pacto. Antonio ha leído el versículo del Nuevo Pacto. 3 versículos diciendo exactamente lo mismo. Jesucristo no está físicamente presente, pero sí está predicando por medio de su Espíritu. Y entonces, al entender lo que Pedro nos está diciendo, todo cobra sentido. ¿Cómo puede Jesucristo predicar a los desobedientes en los días de Noé? Por medio del Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo estaba moviéndose poderosamente en los días de Noé, porque Génesis 6:3 dice que alguien no va a contender para siempre para con hombres. Sus días serán 120 años. ¿Quién va a contender con hombres? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se estaba moviendo en los días de Noé. Cristo estaba predicando a los desobedientes por medio de Espíritu. Y ahora la pregunta es, ¿cómo predicó Dios a los desobedientes en los días de Noé? ¿Por medio de un angelito? ¡Arrepentíos! ¿Por medio de un altavoz celestial? ¡Arrepentíos! ¿Cómo predicó Cristo a los desobedientes en los días de Noé? Por medio de Noé. Porque segundo de Pedro 2, versículo 5, dice que Pedro era un pregonero de justicia. Noé era un predicador de la palabra de Dios. Muy interesante, hermanos, el verbo predicar en el versículo 19 y la palabra pregonero empleada en 2 de Pedro 2:5 tiene exactamente la misma raíz verbal. Jesús predicó por medio de Noé. De la misma forma que Loli y Priscila nos han leído los 2 pasajes, a través de los profetas, Noé era un profeta del Señor, un vocero de Dios. Y él predicó por el poder del Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo puede un hombre saber que va a venir un gran diluvio si no es por el poder del Espíritu Santo de Dios tratando con su corazón? Así que este es el punto para que todo quede claro. Hemos dicho que Cristo no estuvo físicamente presente en los días de Noé, no obstante, sí predicó, porque predicó en el Espíritu Santo y concretamente el Espíritu en el profeta llamado Noé. Hasta ahora no hemos violado ningún principio bíblico. Y ahora, hermanos, ¿por qué entonces Pedro dice que estos espíritus encarcelados son los que en otro tiempo desobedecieron? Los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron. De nuevo, antes de procurar daros una solución, estamos contrastando 2 tiempos. Los tiempos de Noé y los tiempos de Pedro. ¿Por qué dice Pedro que los que antes desobedecían, ahora, en los años 60 del primer siglo, son espíritus encarcelados? Y la frase que voy a decir ahora es la frase clave de este sermón en esta mañana. Así que, Frank, ¿sigues grabando? ¿Sí? Voy a... Hermanos. Pedro dice que son espíritus encarcelados porque están muertos. Porque los que desobedecieron en los días de Noé, en los años 60 del primer siglo, están finiquitos, muertos, difuntos. Porque dice la palabra de Dios en Génesis 7, versículo 21, murió toda carne que se mueve sobre la tierra.
así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Y todo lo que tiene aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió, finiquito, hasta luego, bye bye. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. En otras palabras, los que desobedecieron es los días de Noé fueron ahogados en el tiempo del juicio, el diluvio de Dios. ¿Qué pasa con los impíos cuando mueren? Nosotros, los cristianos, al morir, como dijimos la semana pasada, pasamos directamente al gozo de Dios, a la presencia del Señor. Segundo de Corintios 5, 8, ¿no? Estar ausentes del cuerpo equivale a estar presentes al Señor. El cielo, dice Hebreos 12, versículo 23, están los espíritus de los hombres hechos perfectos. Nuestro espíritu pasará a la presencia de Dios esperando la gran resurrección final, cuando nuestra alma será reunida con nuestro cuerpo glorificado. Eso está guay, excelente, pero ¿qué pasa con los impíos? Los impíos no van al cielo. Los impíos no reciben la presencia de Dios. Los impíos al morir, los que no están en Cristo, van a tormenta. Pasan al infierno, a sufrimiento eterno y a un dolor consciente, esperando la resurrección final, cuando también su alma será reunida con su cuerpo para ser lanzados en el lago de fuego y de azufre por los siglos de los siglos, junto con Babilonia, la gran prostituta, con el falso profeta, con Satanás y con todos aquellos que engañan. Aquí tenéis una cita de Wayne Grudem al respecto que Frank va a poner en cuanto a la suerte de los impíos al morir. Aunque los no creyentes pasan a un estado de castigo eterno, de inmediato la muerte, sus cuerpos no serán resucitados hasta el día del juicio final, cuando todos recibiremos nuestro cuerpo, tanto justos como injustos. Sigue, porfis. En ese día, sus cuerpos serán resucitados y reunidos con sus almas, y ellos comparecerán ante el trono de Dios para que se pronuncie el juicio final sobre ellos en el cuerpo. El impío al morir, su alma pasa directamente a la tormenta, al infierno. Y hoy día, ya que Cristo no ha vuelto por segunda vez, la gente que desobedeció en los días de Noé, actualmente, mientras yo estoy predicando, están sufriendo en el infierno. Y estarán ahí hasta la gran resurrección final, cuando serán lanzados definitivamente en el lago de fuego y azufre. Jesucristo dirá, Mateo 25, versículo 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y esto es lo que va a pasar con todo lo que estáis aquí, que no sois del Señor Jesucristo. Y todo esto, hermanos, encaja perfectamente con el propósito pastoral de Pedro en escribir esta sección concreta de la carta. ¿Qué es lo que Pedro quiere hacer? Quiere animar a los hermanos perseguidos a no tirar la toalla. Está dando argumentos para que se mantengan a flote en días de aflicción. Y él entonces dice al pueblo de Asia Menor, hermanos, tened paciencia. Mirad lo que Dios va a hacer con los justos como Noé y su familia, y fijaros lo que va a hacer con los enemigos de la cruz. Pedro sabía que los hermanos estaban sufriendo, pasando por dolores, sufriendo muchísimo, y Pedro usa el ejemplo de Noé con el fin de consolar los corazones del pueblo perseguido de Dios. Todas las razones que Pedro ha nombrado en estas semanas sirven para este propósito. Hermanos, la bienaventuranza eterna. Hermanos, el temor a Dios. Hermanos, una buena conciencia. Hermanos, el ejemplo de Jesucristo. Hermanos, el ejemplo de los profetas como Noé. ¿Qué pasó? Hermanos, recordad, Dios va a vindicar a sus siervos como Noé y va a hacer exactamente lo mismo con vosotros. No os preocupéis, el imperio romano está en contra de vosotros, pero Dios se encargará de defenderos y Él también se va a ocupar de todos vuestros enemigos. Para que todo quede claro, tengo una cita de Luis Berkhof que dice exactamente lo mismo.
Y cuando sabes que Luis Berghoff cree algo, y tú también crees lo mismo, te da mucho sosiego en el alma, la verdad. Dice Luis Berghoff, Cristo en espíritu predicó por medio de Noé a los desobedientes que vivieron antes del diluvio, que eran espíritus aprisionados, encarcelados, cuando Pedro escribió, y por esta razón podían ser designados de ese modo. En los días de Noé, desobedientes. Pero Pedro está escribiendo 2500 años después. Y estas personas desobedientes no están vivas. ¿Dónde están? En el infierno, sufriendo en tormenta. Por esto Pedro dice en los años 60, 2500 años más tarde, son espíritus encarcelados. Porque están sufriendo. No van al cielo, no están contentos, no están felices, están sufriendo. Entonces, Pedro quiere animar a un pueblo perseguido. Y hay un dato de interés en el versículo 20 que quiero nombraros antes de acabar en esta mañana. Versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La semana que viene hablaremos sobre la salvación por agua a partir del versículo 21, ya que el 21 dice que el bautismo nos salva. Y vamos a preguntar de verdad, oye, ¿el bautismo de verdad salva? Así que vamos a estudiar este pasaje la semana que viene. Pero quiero llamar vuestra atención hacia la última parte del versículo. Mientras se preparaba el arca, Cristo está predicando en el espíritu a los desobedientes, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. De nuevo, hermanos, Pedro es un teólogo, sí, pero es un pastor. Y el pastor quiere consolar al pueblo de Dios. Y él está consolando a los hermanos de Asia Menor, recordándoles que Dios siempre obra con un pueblo pequeño, un remanente insignificante, un pueblo rechazado, maldito por el mundo. Pedro aposta, está apelando los días de Noé para fortalecer a los hermanos de Turquía de Asia Menor. Nadie aquí aspira a ser marginado. Los adolescentes de nuestra congregación no son los únicos que necesitan sentirse parte de un grupo social. Los mayores también necesitamos sentirnos parte de un grupo. Nadie quiere ser rechazado, pero Pedro sabe que los hermanos de Asia Menor están siendo perseguidos y rechazados. Y los está diciendo, hermanos, acordaos de los días de Noé. Acordaos de que solamente 8 fueron salvados. Lo que está pasando con vosotros es lo más normal del mundo. Así que Pedro está dando esta gran lección. La semana pasada hablamos de Jesucristo y por causa de la verdad fue crucificado y todos le abandonaron. Dice Marcos 14, versículo 50, y todos los discípulos dejándole huyeron. Y fíjate, Marcos incluso dice que había un chaval ahí, no nos dice quién fue, que salió desnudo. Hermano, ¿tú no preferirías morir ahí mismo, ser crucificado, a tener que volver a casa desnudito? Yo ahí hubiera preferido, ya está, mátame aquí mismo, me muero. Pero fijaros qué clase de abandono, ¿no? Todos abandonaron al Señor. Cristo fue abandonado. Los profetas del Antiguo Testamento fueron abandonados. Dice Hebreos 11, 38. Errando ellos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Pablo fue abandonado. En su última carta, redactada justo antes de morir, segunda de Timoteo 1:15, dice a Timoteo, oye Timoteo, todos los que son de Asia me han abandonado. Y luego más adelante en el capítulo 4, el último capítulo redactado por Pablo, dice que Demas, uno de sus compañeros en el ministerio, Demas me ha desamparado amando este mundo. Y luego también dice tristemente en el 4:16, Timoteo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pocas verdades más difíciles de abrazar que la verdad de que tenemos que sufrir por causa de la cruz de Jesucristo. No es fácil sufrir afrenta por causa del nombre del Señor. No queremos ser marginados. Queremos caer en gracia a todo el mundo. ¿Cómo pudo Cristo? ¿Cómo pudo Pedro? ¿Cómo pudo Noé? ¿Cómo pudo Pablo vencer en medio de tanto rechazo? Pues Pablo nos dice, 2 Timoteo 4, 17. Timoteo, nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon, pero
El Señor estuvo a mi lado. Y Él me dio fuerzas para que por mi boca fuese cumplida la predicación y oyesen los gentiles. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará hasta su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está el secreto del vencedor. ¿Cómo puede Pablo vencer con tantísimos enemigos? Porque Dios estaba con Pablo, fortaleciendo al siervo de Dios. ¿Cómo pudo Noé vencer en su época? Porque Dios estaba con Noé. ¿Cómo podían los profetas dar sus mensajes siendo perseguidos? Porque Dios estaba con ellos. ¿Cómo pudo Jesucristo soportar la frente de la cruz y ser convertido en un objeto de burla? Por el poder del Espíritu Santo. Dice Hebreos 9, versículo 14, que Cristo se ofreció a sí mismo a Dios en el Espíritu. Todos abandonaron a Cristo, pero el Espíritu Santo fortaleció a nuestro Salvador. Y nosotros, hermanos de Almería, ¿cómo podemos soportar la marginación sociopolítica? Sabiendo que Dios, el mismo Dios que estuvo con los hermanos de Asia Menor, sabiendo que Él está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí tenéis 5 o 6 promesas preciosas de la palabra de Dios para consolar vuestros corazones, preciosas ovejas, preciosa manada del Señor. Escrito está: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Éxodo 33, versículo 14. Escrito está: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. Escrito está: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Jeremías 1, 8 y 19. Escrito está: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, versículo 20. Escrito está: yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 10. Última promesa, Hebreos 13, 5 al 6. Dios dijo: no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, ¿vamos a vencer el mundo? ¿Vamos a vencer la persecución si nos acordamos de que Él está con nosotros? Tenemos que repetirnos la verdad de Eliseo día tras día: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tenemos el ejército de Dios con nosotros, por lo tanto podemos ser valientes aunque seamos 8 personas. Mira, aquí en nuestra iglesia tenemos 45 miembros. 45 miembros. Y si sumamos todos los miembros de las demás iglesias evangélicas en Almería, no sé cuántos habría. Pero hermanos, independientemente del número total, somos un pueblo pequeñito. Hay 200,000 personas en Almería. No somos nada. Somos un pueblo pequeño, insignificante. Rechazados serían de nosotros y se burlan de los predicadores. Pero hermanos, acordaos de Noé. Acordaos de la época de Noé. Acordaos de que Dios estuvo con su pueblo y luego castigó a los malhechores. No menosprecies, hermano, el día de las pequeñeces, según Zacarías 4, versículo 10. Sí, somos un pueblo pequeñito, un pueblo rechazado. No somos muy sabios, no somos muy ricos, no somos muy inteligentes, pero somos el pueblo de Dios. Y dice Salmo 121, 3. Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha.
Somos un pueblo tontito, un pueblo pobre, un pueblo rechazado, un pueblo maloliente, pero Dios nos está guardando. Todo está bien. De la misma forma que guardó los 8 días de Noé, Él está guardando un remanente fiel en nuestros días. Amados del Señor, recibid consuelo en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Estamos rodeados de una generación maligna, decadente y perversa, en la cual no podemos decir que un niño es un niño, una niña es una niña. No te vengas para abajo, hermano. No te desanimes, hermana. Dios está con su pueblo y nos va a vindicar sí o sí. Y Dios quiere usar este pueblo rechazado de Almería, este pueblo insignificante de Almería, para confundir y avergonzar al príncipe de la potestad del aire. Hermanos, en Corea del Norte, el país donde hay más persecución en todo el mundo, 70.000 cristianos han pasado por campos de concentración y dicen, piensan que hay alrededor de 300.000 almas convertidas en Corea del Norte. Nadie sabe la cifra total, porque hay, si tú dices que eres un cristiano, sentencia de muerte. Pero hermanos, en el país más perseguido del mundo, mientras yo estoy predicando en esta mañana, ten por seguro de que hay grupos de hermanos en Corea del Norte reunidos orándole a Cristo en el nombre, al Padre en el nombre de Cristo, leyendo la palabra de Dios. Hermanos, los enemigos no pueden acabar con la iglesia, porque alguien más fuerte que Kim Jong-un se llama Jesucristo. Él ha edificado su iglesia. Hermanos, Mao el II, un déspota, dictador comunista que estaba a cargo de la China, se jactó el hijo del diablo de haber erradicado la enfermedad del cristianismo de la China. Mao se fue a su lugar en 1975, se murió, tuvo que presentarse delante de Dios. ¿Dónde está Mao? Muerto, un espíritu encarcelado. ¿Y qué ha pasado con la iglesia en la China? Hermanos, entre 80 millones y 100 millones de cristianos nacidos de nuevo, una generación más tarde que la muerte del dictador que supuestamente había erradicado la fe cristiana. ¿Hay alguien más fuerte que Mao? ¿Hay alguien más poderoso que Nerón? ¿Hay alguien más grande que Ceausescu y que Hitler y que Stalin? ¡Jesucristo, Rey de Reyes! ¡Jesucristo, Señor de Señores! Y Él ha dicho, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí o sí, hermanos, el Evangelio va a avanzar. Y aunque seamos 8 aquí reunidos un domingo, todos dejando al Señor, aunque fuéramos 8, Dios seguiría obrando su gloria a través de su pueblo. Porque al Señor le encanta confundir y avergonzar la sabiduría de Satanás. Hermanos, España puede estar bajo ataque. Podemos ver la imposición sistemática de perversión moral a nivel nacional. No nos confundamos. Dios sigue en el trono. Él ha preparado el día en el cual todos estarán delante de Él. Los enemigos serán juzgados y el pueblo de Dios recibirá la victoria. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios está en el trono, amado pueblo de Dios. Por lo tanto, descansad. Descansad. Recordad los días de Noé. Para concluir todo lo que hemos predicado en esta mañana, leamos el texto por última vez. Y luego la semana que viene, seguimos por la salvación por agua. Versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual poca persona, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hoy hemos intentado predicar a partir de uno de los versículos más polémicos de todo el campo neotestamentario. Y hemos resaltado hoy 2 puntos. En primer lugar, empezamos hablando del versículo 19, diciendo que hay 2 reglas de hermenéutica no negociables.
interpretar los pasajes más oscuros a la luz de los más claros. Y número dos, siempre interpretar todos los versículos a la luz de su contexto inmediato. Y habiendo esto hecho, hemos dicho que Cristo fue en el Espíritu y predicó en el Espíritu, y el Espíritu es una gloriosa persona. En segundo lugar, hablamos del versículo 20. Y vimos que Cristo habló por medio del Espíritu Santo, el cual operó en Noé, el pregonero de justicia. Y los desobedientes, al morir, perecieron. Fueron a un lugar de castigo. Pasaron a la condenación, esperando el día de la resurrección final. Y por esta razón, Pedro emplea la expresión espíritus encarcelados en los años 60 del primer siglo. Y hemos resaltado aquí, hermanos, el propósito pastoral de Pedro. Porque si no tenemos esto en mente, enseguida nos desviamos y montamos películas de ciencia ficción donde no hay nada aquí. Pedro está usando este versículo con el fin de consolar al pueblo de Dios, aplicar un bálsamo al pueblo del Señor, recordándonos que Dios ha escogido lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Noé fue rechazado, Pedro fue rechazado, Pablo fue rechazado, los profetas del antiguo pacto fueron rechazados, pero Dios sostuvo a los suyos. La iglesia perseguida de Asia Menor se sostuvo gracias a la presencia de Dios, y la iglesia de Almería puede seguir confiando en el poder del Evangelio, porque la presencia de Dios está con nosotros, porque somos el pueblo de Cristo. Y que cada uno hoy salga de aquí plenamente convencido de que los que estamos en Cristo tenemos la bienaventuranza eterna preparada para nosotros, y los que no están en Cristo esperan la condenación venidera. Por lo tanto, antes de orar, como hacemos todos los domingos, yo suplico y exhorto en el nombre de Dios a todos vosotros que no sois del Señor, a hacer las paces con Dios en esta mañana. Mientras yo haga esta oración, recordad que los desobedientes en los días de Noé están actualmente sufriendo en la condenación de Dios. Esto también es vuestra suerte, pero os traigo una buena noticia. Mediante la muerte expiatoria de Cristo y su resurrección literal al tercer día, Cristo ahora está llamando a los pecadores hacia sí mismo antes de que venga el gran diluvio de la ira de Dios. Pecador, Cristo te está llamando en esta mañana. Acércate al Señor, pídele perdón y clama a Dios en esta mañana diciéndole: Señor, sálvame. Quiero entrar en el arca. Quiero ser tuyo y disfrutar de los gozos de la vida venidera. Oremos en esta mañana en el nombre de Cristo. Oremos, hermanos. Padre, gracias por la revelación de las Escrituras. Nos has hablado a través del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por cada palabra que nos has dado a través de Pedro, en Génesis, en los demás libros que hemos mencionado hoy. Señor, te damos gracias porque tú hablas con un propósito, hablas con una razón. Y hemos visto que tu tierno espíritu quiso enseñar al pueblo en Asia Menor a soportar, a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Señor, te damos gracias por este texto, un texto bien polémico, un texto en efecto con muchos comentaristas comentándolo. Pero Señor, queremos con sobriedad y con mucho temor y temblor procurar entender estas verdades en su contexto original. Padre, en primer lugar queremos darte gracias por lo que hemos visto, Señor, en el primer punto. Gracias por la personalidad del Espíritu Santo. Gracias por esta hermosa persona que nos enseña, nos pastorea, el cual tiene emociones como el gozo, como el enojo. Señor, gracias por el Espíritu Santo, el cual siempre nos está acompañando, fortaleciendo, santificando. Alabado sea, Señor, porque no solamente tu Espíritu nos regeneró cuando empezó nuestra vida cristiana, sino que hasta el día de hoy sigue perfeccionando aquello que tú empezaste en nosotros. Es como el sello que está esperando la redención de la posesión adquirida en el gran día final. Gracias por la seguridad de la salvación que tenemos en el Espíritu Santo. Porque ciertamente, Señor,
Si nuestra salvación dependiese de nosotros, de nuestra buena voluntad, de nuestro esfuerzo, de nuestras buenas decisiones, nadie saldría de este lugar salvo en esta mañana. Te damos gracias por el poder guardador, sustentador del Espíritu Santo. Descansa.